Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de la situación actual de la violencia familiar en México. Y tenemos al doctor Lázaro Tenorio Godínez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, magistrado de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en Derecho Familiar, y estamos hablando precisamente de lo que él ha escrito en esta materia. Ustedes están viendo en el, la propia pantalla su, una de sus obras, el libro La violencia familiar en la legislación civil mexicana, que ya varias eh, ediciones lleva, que está totalmente actualizada, y en la que el maestro Lázaro Tenorio nos permite con un lenguaje simple, sencillo, claro, al día, saber qué dicen las leyes mexicanas, concretamente el Código Civil de la Ciudad de México, sobre esta materia. Pero también por la trascendencia del derecho procesal familiar, y debo decirles, aquí tenemos otro libro de él que se llama La suplencia en el derecho procesal familiar, que... Este es muy importante también porque debo aclararles que en el sistema eh, jurídico mexicano, lo que se refiere a derecho procesal familiar, fíjense bien, es la única materia en la que en un conflicto, si el demandado, si a quien le imputan determinadas conductas, no solamente no las niega, sino que no contesta, la ley... Por cuestión de orden público y de la familia, lo protege. Y dice: Entonces, como no contestaste, esto está contestado en sentido negativo. Y es tan actual lo que hace Lázaro, que estamos en vísperas de que el país tenga el primer Código Nacional Único de Procedimientos Familiares. Te adelantaste en esto, porque precisamente, y creo que valdría la pena, aunque no es de la violencia familiar, que nos informaras algo sobre esto, porque es muy importante que los 32 estados de la República tengan los mismos procedimientos, porque hoy, de una manera es aquí, de otra en San Luis Potosí, de otra en Sonora, el procedimiento. Efectivamente, maestro, como usted lo acaba de comentar, recientemente el Congreso ha elaborado una reforma en el ámbito legislativo donde ordena. Propiamente que en el término de 180 días se conforme, se le dan al Congreso de la Unión atribuciones, perdón, se le dan atribuciones para crear un Código Nacional de Procedimientos Familiares y Civiles. Y creo que va a ser un parteaguas muy importante, desde luego histórico, en, en la vida de nuestro país, en el ámbito jurídico, porque nos va a permitir la unicidad en la legislación nos va a permitir eh, erradicar criterios contradictorios, que es increíble que en una y otra legislación del país haya puntos de vista tan encontrados. Bueno, hay 32 procedimientos diferentes del mismo matrimonio en los 32 estados de la República, porque sí. de diferente manera, por ejemplo, la adopción tiene requisitos procesales diferentes en Sonora, en Guerrero o en la Ciudad de México. Sí, es inconcebible maestro por eso bueno era importante darles esta primicia y decirles que vale la pena en el editorial porúa ir por estos libros eh, tenerlos tener los libros de cabecera y además pues ustedes pueden preguntarle al doctor lázaro tenorio al correo electrónico arroba derechofamiliar net igualmente les recuerdo que este programa ustedes lo pueden ver en easy lo pueden ver en Sky, lo pueden ver en Dish, en las repetidoras locales de televisión, en los horarios oficiales del Canal Judicial de Derecho Familiar. Pueden leer mi columna que se publica cada domingo en El Sol de México y se reproduce de los 70 diarios que integran la organización editorial mexicana. 10 son deportivos y los otros 60 de noticias reproducen todo este material. Pero ahora regreso con el magistrado Lázaro Tenorio para que dentro de esta mezcla que hemos hecho de diferentes conceptos, nos señale, nos diga lo último antes del corte, que es muy importante, Lázaro, estas eh, dos eh, líneas que tú señalas de una eh, violencia física y la psicoemocional y en ella encierras todo lo demás, ¿estos son los criterios, por ejemplo, que tú utilizas para resolver la problemática de las familias mexicanas? Bueno, en el orden conceptual, el orden conceptual no es materia propiamente de, de resolver en el conflicto. Nosotros, ante nosotros se presenta la realidad factual, es el hecho concreto, el acto de violencia en sí, y desde luego la clasificación, pues ya no tenemos que hacerla nosotros de una manera muy dogmática o académica, sino simplemente entrar a la materia, al análisis de los hechos que dieron vida a estos actos de violencia familiar. Es decir, el concepto, el concepto, la clasificación, entra en un segundo término frente a los hechos. Dame a los hechos, que yo te daré el derecho, dice el propio código latino, El aforismo latino. Entonces, entramos a los hechos y adoptamos las medidas. Creo que es fundamental ver qué es más bien lo que puede hacer un juzgador cuando se presenta la demanda. Porque hay que decirlo, doctor, que desafortunadamente... En un 80 y a veces 90% de las demandas de violencia familiar en el orden civil ante los tribunales familiares, un 80 o 90% de las veces no acompaña ninguna prueba y están solicitando medidas como por ejemplo la salida de, del sujeto generador de violencia familiar, que puede ser el hombre, puede ser la mujer, puede ser cualquier miembro de la familia quien esté generando violencia. Y habrá que excluirlo del domicilio. ¿Pero qué es lo que sucede en la práctica? Se presentan, presentan su demanda de violencia familiar, no acompaña ningún certificado médico de lesiones, no fueron antes ante ninguna institución pública para llevar a cabo unos estudios psicológicos, porque hay, hay que tener en cuenta que los estudios psicológicos o dictámenes médicos de un médico particular, desafortunadamente no tienen el valor que tiene una documental pública. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se desconfía mucho de los médicos particulares, de las instituciones particulares, porque se considera, se piensa que puede haber una manipulación en la información, una falta de veracidad. Entonces, una institución pública como el Centro de Atención para la Violencia Intrafamiliar o las unidades de atención para la violencia intrafamiliar, donde hacen estudios psicológicos, pide uno su copia. Sí, su copia certificada de esos estudios que se llevaron a cabo, y puede uno presentar ante el juez de lo familiar la demanda respectiva para solicitar la salida de, bueno, del cónyuge aquí, generador. Yo aquí te diría, y sobre todo para que nuestra distinguida audiencia se vea beneficiada directamente, eh, ante esta gran problemática, eh, tú, con tu experiencia, eh, así como esto que acabas de decir. Eh, no voy a cuestionar el sistema psicológico del tribunal, porque deja mucho que desear desde el punto de vista nada más de la cantidad de asuntos y del tiempo que se tardan, que eso es gravísimo. Pero eh, más bien lo que yo quisiera es aprovechar tu presencia, entre otras cuestiones, para que nos digas simplemente la gente que nos ve qué debe hacer cuando sufre los embates y los ataques de la violencia familiar. O sea, eh, lo más simple, ¿no? Lo qué más qué, simple, qué sí. hacer. No precisamente ir ante el ministerio público, sino desde el punto de vista del derecho familiar, esto que afecta a la familia, a los hijos, a la señora, al señor, a la concubina, a, en fin, todas las eh, cuestiones. Tú, ¿qué le aconsejas a las personas con tu experiencia? Maestro, esta es una pregunta toral y muy trascendente y que desde luego vamos a procurar ser breves como usted nos lo está indicando. Hay dos acciones fundamentales que pueden ejercer quienes son víctimas de violencia familiar. Una es de carácter extrajudicial. Extrajudicial quiere decir fuera de juicio, es decir, no ante los juzgados familiares, no ante los juzgados penales, sino ante autoridades administrativas. ¿Cuáles? Ya dijimos dos hace un momento, las repetimos. Centro de Atención para la Violencia Intrafamiliar, que se llama con las siglas CAVI y unidades de atención para la violencia intrafamiliar también. Esas unidades de atención para la violencia familiar, que están ubicadas en cada una de las delegaciones de la Ciudad de México, están conformadas por psicólogos, abogados, médicos y trabajadores sociales. Entonces, les dan una asesoría una asesoría, una orientación integral, maestro. Desde el momento en que llegan, les hacen una evaluación, ¿sí? Los canalizan con el psicólogo, los canalizan con el médico, mandan citar a la persona generadora de violencia familiar, que puede ser el hombre o la mujer. Hay que tener mucho cuidado con este punto. Todo el mundo cree y además, por regla general así es, que quien es generador de violencia familiar es el varón. Pero también tenemos un porcentaje mínimo, pero lo tenemos de hombres que son víctimas de violencia familiar. Entonces, una vez que ya los centros de atención para la violencia intrafamiliar o los centros de atención para la violencia intrafamiliar, unidades de atención o los centros tienen conocimiento de esta conducta de violencia familiar, mandan llamar a los interesados y procuran avenirlos. Esta es una medida extrajudicial, repito, nos parece que es de una manera civilizada, es una manera donde van a procurar de manera pronta, sencilla, darles una solución a los miembros del núcleo familiar. Por el bien de la familia. Por el bien de la familia. Mire, maestro, cuando ya se involucran los interesados, los miembros de la familia, en un proceso judicial, el resultado puede ser muy relativo. Nosotros como juzgadores tenemos una premisa. En materia de orden familiar, en los juicios de orden familiar, la mejor solución siempre la van a aportar quienes son los directamente involucrados e interesados en ello. Es decir, les decimos malamente las partes, ¿no? Vamos a llamar a los miembros del núcleo familiar. Que hay veces que el lenguaje es muy delicado, ¿no? Tu contraparte, el enemigo, eh, el señor, el tal. Y no, yo creo que tenemos que ser más proactivos en nuestro lenguaje. Y tenemos que referirnos a cuando los mandamos llamar para una amigable composición. Es que la señora. A ver, la señora tiene un nombre. Sí, antes le decía mi vida, ¿verdad? Antes le tenía otros adjetivos: corazón, amor. Y ahora la señora o el señor, ¿no? Y creo que desde ahí tenemos que empezar a armonizarnos. Es la madre de sus hijos, el padre de sus hijos. Pero, deja que te interrumpa. ¿Esto tú lo haces en el en la sala? Todo el tiempo, maestro, en la sala los jueces de lo familiar y en la sala lo hacemos. No, bueno, tú como porque... magistrado, porque digamos, esto es algo que suena elemental. Pero yo te pregunto, los 52 jueces familiares los 15 magistrados familiares, así administran justicia familiar. A mí me gustaría pensar más <laughs> en grande de la República Mexicana, maestro, porque como su programa se transmite en toda la República, no y creo yo que, a 88 creo, yo que es, países. creo que es parte de una sensibilidad o una sensibilización que necesitamos hacer a nivel nacional. No habrá que concientizar más a los jueces. Yo creo que muchísimo, maestro, muchísimo y partir de la idea de que muchos Muchas de las diferencias conyugales o de las diferencias que hay entre los miembros de la familia son originadas por falta de comunicación asertiva. Fal la falta de comunicación es lo que muchas veces genera los conflictos. No, familiares. Es el problema de la humanidad. Entonces, vamos a empezar por un diálogo entre las partes interesadas y vamos a empezar por quitar esa polarización que existe entre ellos y cambia la actitud inmediatamente. Entonces, volviendo a su pregunta, maestro. Tenemos el ámbito extrajudicial, es decir, ante unidad, varias unidades que nos auxilien para un tratamiento psicológico de orden estrictamente administrativo, donde no tenga, no tenga que haber un abogado y un juez. Y si no es posible, o de manera simultánea, podemos acudir ante un juez de los familiares, incluso ante un juez civil. La ciudadanía no está, no está informada o muy, poca, muy pocas personas saben que tratándose del tema de violencia familiar, puede uno acudir las 24 horas a solicitar las medidas urgentes en el tema de violencia familiar, como sucede en España. En España pueden ser las 2 o 3 de la mañana, hay un acto de violencia familiar, se acude ante el Ministerio Fiscal, ¿sí? el Ministerio Fiscal eh, escucha a los, a los interesados en ese mismo momento hace un diagnóstico físico, psicológico, en ese mismo momento decreta la permanencia y la salida de uno de los cónyuges o de los miembros de la familia y la exclusión del otro. Sí, todo se resuelve de una manera ágil y sencilla, rápida. Algo que no tenemos todavía en México, las medidas, en la, en la Ciudad de México ya hay medidas, se puede acudir ante un juez a las 2, 3 de la mañana, se llama por teléfono, casi no se ha aplicado, hice una encuesta. Y son muy pocas las personas que lo han hecho. Bueno, lo que pasa en ese caso, nosotros incluso lo propusimos en el Código Familiar de Durango, que hubiera jurisdicción familiar 24 horas del día, los 365 días del año. Con, y dimos una solución muy simple: habiendo tantos jueces, y siendo eh, cuando, el, el, cuando les tocaría que fuera por sorteo, uh -huh. para que pudieran cubrir. Y no tener que esperarse en vacaciones a que regresen, porque la familia lo merece. Claro, no hay, no hay horas hábiles, maestro. Pero aquí, aquí es que tienes que hablar por teléfono, no que esté el juzgado abierto. Te sí, pregunto. Hay que hablar por teléfono y el juez entonces eh, acude al juzgado, hay un encuentro con la persona que es víctima de violencia familiar y ya presenta su demanda y se adoptan las medidas necesarias. Ahora, ¿tú... Puedes saber, perdón, maestro puede ir también ante un ministerio público o ante un juez penal e incluso ¿sí? la ley de acceso de las mujeres a una vida de, libre de violencia de la Ciudad de México también autoriza a los jueces civiles. ¿eh? Uh -huh. Pero repito, podemos decir que es letra muerta. Pero podría ser factible. Es una pregunta que necesitarías tú seguramente. Ahora te comprometería que si tú un día fueras presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pudieras establecer, porque es lo que yo no entiendo, 24 horas del día la jurisdicción familiar con turnos. O sea, 24 horas del día todos los días funcionar por el bien de la familia. ¿Qué cuesta mucho eso? Yo creo que no, maestro. Y repito. Creo que se puede hacer como lo comenta usted atinadamente por orden, por turno, sí, que es como realmente se supone que está operando ahorita por turno. O sea, no hay horas hábiles. Cualquier persona puede acudir las 24 horas del día. Yo, con todo honestidad, te digo, es la primera vez, es mi ignorancia, que sé que esto es posible. Sí. Porque sí, no hay sí. difusión. Las, las, las noticias se quedan ahí, es como la Constitución. Dicen, es que hay que cambiarla, pero primero hay que leerla. También hay un tema muy interesante, maestro, sobre este, misma, este mismo tema y que opera muy bien en otras entidades, como por ejemplo en Estados Unidos, en San Diego, California, supe de una experiencia donde una mujer que era mexicana fue víctima de violencia familiar, llama por teléfono al teléfono de emergencia, 911, se arrepiente y cuelga, el teléfono suena y dice, recibimos una llamada de ese domicilio, ¿hay algún problema? Y la señora vuelve a colgar y en menos de cinco minutos ya había una patrulla afuera tocando la puerta. Se, aquí recibimos una llamada de emergencia y queremos cerciorarnos de que efectivamente las cosas estén en orden. Y entonces las partes, los interesados, se quedan viendo, los interesados, los, la, los miembros de la familia, los afectados, ¿eh? exactamente, se quedan mirando y, y terminan por confesar que hay un conflicto de violencia. Y la policía les dice, señores, esta noche no duermen juntos. Uno de ustedes dos tiene que salir del domicilio. Aquí hay tres carros, ¿verdad? Sí. ¿De quién son los carros? Pues los tres eran del señor, ¿no? Hay que recordar que una de las causas para ejercer violencia familiar muchas veces es el ámbito económico. Generalmente un sujeto generador de violencia coloca en estado de insolvencia a la víctima para tenerla sometida, desafortunadamente, y este no era el caso de excepción. Los tres carros eran del marido. Okay, no, tiene usted inconveniente en que se quede uno, ¿verdad? O que se, quede, que se quede la señora. Aquí en este caso la señora dice, yo me voy. La señora se fue, se llevó un carro y ya entonces quedan a salvo los derechos para que diriman su diferencia Después. ante los juzgados. Pero mientras, en ese momento, se salvaguarda la integridad, la salud y la vida de las personas inmersas en un conflicto de violencia familiar. Eso todavía no, lo tenemos en México y además creemos que se podría hasta abusar, ¿verdad? Pero, mi querido Lázaro, la realidad es que en la familia mexicana, las familias están desprotegidas. Porque tú antes, cuando iniciamos el programa, acertadamente usaste dos palabras fundamentales. Y esto va a entrar ahí. Políticas públicas. ¿Dónde están las políticas públicas del Tribunal Superior de Justicia? del gobierno de la ciudad, del gobierno federal, de los que tienen estas responsabilidades para proteger a la familia. No me contestes. Voy a un corte y regresamos en un momento para que en esta última parte el magistrado nos dé sugerencias, sugestiones, nos conteste estos cuestionamientos y usted en su hogar siga recibiendo esta información tan valiosa y tan importante. <music> Hemos llegado a la parte final del programa Derecho Familiar. Les reitero, está con nosotros el magistrado Lázaro Tenorio Godínez. Hemos estado hablando de la situación actual de la violencia familiar en México. Diversos tópicos hemos tocado. Diversos razonamientos han escuchado, eh, he cuestionado a nuestro invitado y nos ha dado respuestas muy importantes y sobre todo hemos aprovechado la experiencia de un hombre que es un científico del derecho y es un práctico del derecho. Un hombre que tiene un grado de doctor en derecho y que ejerce como magistrado en derecho familiar. Por eso decía yo al final del otro, de la parte anterior que es muy importante que quienes están con la responsabilidad de resolver la problemática de las familias sean de familias integradas, tengan eh, situaciones, sepan lo que es tener una familia, tener hijos, incluso alguien que haya pasado por un divorcio sabe el, el trauma que eso significa, o no han dado una violación, o, o problemas familiares que en la propia familia y con los funcionarios judiciales adecuados vamos a encontrar las respuestas. Yo te pediría, mi querido Lázaro, en esta última parte, como un corolario, como un resumen, ¿qué le sugerirías a la distinguida teleaudiencia eh, de todos estos problemas como alternativas de solución, como prevención, como qué hacer, porque es una problemática permanente, que las políticas públicas, las normas, etcétera, pero es parte de la familia. ¿Qué debemos hacer cuando se dan este tipo de problemas? Muy bien, maestro, muchas gracias por sus conceptos, sus palabras, que agradezco desde luego. Y la pregunta es fundamental: un mensaje. Su auditorio está conformado por personas que laboran en, en el hogar, fuera del hogar, académicos, investigadores, jueces. Magistrados, es decir, con un público heterogéneo. Así es. Un mensaje que podemos, que podemos dar nosotros es que cuando tengan una diferencia de orden conyugal o familiar, hay que acudir, en principio, en principio, de manera eh, primaria y obligada, vamos a decirle, ante expertos, ante psicólogos, psiquiatras, personas que nos pueden auxiliar en atacar la problemática o la diferencia de fondo. Si no es posible, creo yo que la instancia judicial, el ministerio público, debe ser el último recurso que se, al que se tenga que llegar, porque cuando ya se contrata un abogado, centra en diferencias y los abogados muchas veces tienen estrategias donde los hechos incluso pueden estar tergiversados y un hecho tergiversado lastima la susceptibilidad de las personas involucradas en el conflicto. Y se agrava el problema. Nos llenamos de orgullo, de rencor, y lo que podría ser una solución judicial se convierte, o bien se convierte en una especie de revictimización, porque uh -huh. entonces todos están enganchados. Por eso la función de los juzgadores es importante. ¿Qué recomiendo? A las partes, a los interesados que tengan un conflicto, acudan a los medios, primeramente, a los mecanismos extrajudiciales. A los juzgadores les recomendamos que, por favor, se sensibilicen, no se inmunicen en el conflicto, sino se, se, se sensibilicen y se alleguen de múltiples pruebas, uh, haciendo uso de todas las atribuciones, que son muchas, atribuciones para suplir la deficiencia de las partes en los planteamientos de hecho y de derecho. Hay que recordar que como juzgadores estamos obligados a subsanar, sustituir, enmendar los errores en el ofrecimiento de pruebas especialmente. Si es un conflicto de violencia familiar, debemos allegarnos oficiosamente de la prueba pericial en psicología. Si es un conflicto de paternidad, oficiosamente de la prueba del ADN. Si es un conflicto de pensión alimenticia, oficiosamente allegarnos de todos los informes necesarios para conocer la capacidad económica de los deudores alimentarios e incluso de los acreedores. Es decir, el juez tiene amplias atribuciones que se asemejan. ...a un sistema inquisitorio... ...amplias atribuciones... ...para resolver los hechos... ...de manera... ...de manera... ...pronta... ...pronta... ...pero además... ...apartándose del rigorismo... Jurídico. ...procesal y jurídico... ...para llegar... ...al conocimiento de la verdad... ...real de los hechos... ...esto es fundamental... ...los juzgadores... ...a, legisla a los legisladores... ...¿qué les sugerimos?... ...que tomen en cuenta... ...los vicios... ...los defectos que tiene la, la legislación... ...que son varios que se aboquen a la elaboración del código de procedimientos de manera inmediata. No sabemos qué avances existan, maestro, pero creo que es importante, es importante que se aboquen a una ley que sea uniforme en toda la República Mexicana. Y creo yo también que la tarea primordial la tenemos los padres de familia. Hay que recordar que el ejemplo arrastra, dice por ahí, que la educación en las escuelas con perspectiva de género. Es importante conocer la diferen las diferencias que existen entre hombre y mujer para acabar con la desigualdad, que eso es lo que es perspectiva de género. Es importante desde la primaria, secundaria y a todos los niveles, programas, cursos. Pero también es importante la educación generacional. La educación generacional es la que les brindamos en los hogares a nuestros hijos, a nuestra familia. Y ponía yo el ejemplo, maestro, ya para terminar del caso de un señor que llega de trabajar se sienta en su sillón de descanso y quiere permanecer un rato ahí leyendo el periódico sus dos hijos se acercan hija e hijo se acercan se le cuelgan al cuello y dicen papá vamos a jugar entonces el señor agarra el periódico se le ocurre una idea brillante dice un mapamundi un mapa enorme un mundo agarra el mundo dice qué les parece ya vieron este mundo sí ¿Qué les parece si lo hago pedacitos? ¿Sí? Lo pongo en la mesa y ustedes lo arman. Cuando terminen de armar el mundo, jugamos. Pensaba que se iban a tardar media hora y él iba a poder descansar. La sorpresa es que no se tardaron ni un minuto. Entonces el padre, sorprendido, les dice: Oye, ¿pero cómo le hicieron? Si ustedes no conocen el mundo. Entonces los hijos, ¿sí? con una sonrisa irónica, dicen: Papá, de un lado tú nos enseñaste el mundo. Pero tú no te diste cuenta que del lado de atrás de la página del periódico venía una imagen familiar de una familia. Mm. Entonces nosotros pensamos que si armábamos bien la familia de un lado, del otro lado, Iba a quedar. el mundo estaría bien. Es decir, si armamos y la familia está bien, el mundo estará bien, maestro. Bueno, esto es realmente muy importante, es trascendente, como les decía yo. Eh, los conceptos, los consejos, la experiencia del magistrado, que obviamente es alguien que tiene una familia muy bien integrada, su esposa, sus hijos, sus padres, todo, porque ahí lo están ustedes escuchando, solo con sentir una familia integrada se puede tener esta vocación, esta preocupación, tratar de servir a los demás, dado que hemos alcanzado nosotros un nivel. Un poco arriba de ustedes en el conocimiento, y lo ponemos a sus órdenes, esta metáfora que acaba de transmitirnos el doctor Lázaro Tenorio es muy importante porque efectivamente piensen ustedes, ¿qué es más importante que la familia? ¿Qué es más importante que una esposa, un esposo, una concubina, un concubino, un hijo, los abuelos? La familia es fundamental. Sin familia no hay nada. No hay sociedad, no hay Estado. Y recuerden ustedes, desde sus orígenes, cuando aparece el hombre, la mujer y aparece la familia, es antes, después se agrupa en sociedad, en gens, clans y todo lo que ocurre en el desarrollo de la familia. Y ya en las épocas modernas, pues tenemos el Estado que se genera con base en la familia. Y como bien lo acaba de decir Lázaro, eh, hay que entender esa metáfora en toda su amplitud. Esos jóvenes, cuando le dieron eh, vuelta y armaron ese rompecabezas prácticamente, eh, llegaron a una, un mensaje muy importante. Si la familia está bien, todo lo demás funciona perfectamente. La tolerancia en la familia, la comprensión el escuchar lo que ya dijo antes Lázaro, la comunicación, es el problema más grave de la humanidad, que uno habla de una cosa y el otro entiende otra y nunca se van a poder entender. Y él todos los días cotidianamente, en estas labores que hace en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como magistrado, es precisamente eso, comunicar. Como en, en su sala, ustedes lo pueden constatar yendo a ese lugar, llama a las partes en conflicto, llama eh, a conciliar hasta donde él puede y donde la ley le permite, precisamente para obviar, para eh, dejar fuera todo esto. Eh, realmente, Lázaro, ha sido un programa muy importante, creo que todavía nos quedan unos minutos, en que valdría la pena eh, insistirte en qué más le aconsejas a la familia que bueno. haga ante un conflicto. Bueno, en principio, maestro, creo yo también conveniente aclarar, aclarar esa imagen de familia. Usted lo ha comentado hace un momento, es importante que la familia esté bien para que el mundo esté bien. Pero entonces el público se preguntará a qué familia se está refiriendo el magistrado, a qué familia se está refiriendo el doctor Julián Witrón. Y entonces entramos en el concepto de familia, maestro, y hablamos de las familias. Heterosexuales, de todas y hablamos las de las familias homoparentales, claro, todas las familias y también podemos hablar de la familia monoparental, de la familia biparental, es decir, aquella que está conformada por una mujer y su hijo porque se divorció, se, hubo divorcio de los padres o porque fue procreado un hijo fuera de matrimonio o en inseminación o en inseminación <laughs> artificial, o se tenemos muchas modalidades. Todas aquellas personas que están unidas por un vínculo de matrimonio, concubinato, parentesco, incluso hay personas que están unidas en Amacieto porque no se divorciaron nunca. Tienen 10, 15 años de separarse. Se separaron de su cónyuge hace 10, 15 años y no se divorciaron. ¿sí? Pero ya viven con otra persona, en este caso ya formaron una familia, una familia estable. También a esas familias el, el Estado las protege, maestro. Y también en este caso, lo importante con el ejemplo es, vamos a, lo importante es que la familia esté bien independientemente de cómo esté conformada, pero que esté bien. El ejemplo partía de un hombre, ¿no? Sí, yo lo, 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 lo traspolé, lo, lo emulé para que fuera el, la familia en sí, pero si el hombre está bien, el mundo está bien, finalmente. Pero yo creo que es independientemente de las familias que debemos saber hoy en, hoy en día, el concepto de familia es muy amplio. La legislación del Distrito Federal ya contempla la adopción homoparental y el matrimonio homoparental. Es decir, tanto el matrimonio heterosexual como el matrimonio homosexual ya tienen cabida en el Distrito Federal. Los estados de la República Mexicana se han resistido a legislar en sus códigos, en su constitución, el concepto de matrimonio, pero la autoridad federal, la Suprema Corte, de justicia de la nación, ya se pronunció en tesis de jurisprudencia que las legislaciones que no contemplen o no permitan, las instituciones que no permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo, son inconstitucionales. No quiere decir que estemos de acuerdo, es muy respetable el punto de vista. Ya he dado mi punto de vista sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo y también he dado mi punto de vista sobre las adopciones homoparentales. Que no es el tema toral y no, creo que pero, hasta ahí es pero, y Sería bueno para terminar, ya que nos quedan dos o tres minutos, <laughs> algo muy importante porque no podemos perder, ni Lázaro ni yo, el, la perspectiva de nuestra profesión. Somos abogados, somos juristas, somos maestros de la universidad y tenemos siempre que guiarnos por lo que la ley ordena. Nosotros discutimos. Pero él lo acaba de decir, la Corte ha ordenado que las personas del mismo sexo se pueden casar. Y aquí colacionaría yo la norma que se dio en el año de 1932, en el Código Civil que inició su vigencia el siglo pasado, donde por primera vez se incluyó la adopción y se decía que los cónyuges podían adoptar. Igual que un hombre o una mujer solteros. Esa norma de 1932 para que cónyuges, por ser cónyuges, pudieran adoptar, llegó al año 2010. Y en el momento que la Ciudad de México dijo el matrimonio y la unión de dos personas en el artículo 146, les dio la calidad de cónyuges, ergo. En consecuencia, si son homosexuales pero cónyuges, nadie tiene que autorizar que adopten porque tienen derecho a adoptar. Diferente es lo que ya señaló el doctor Lázaro Tenorio. Los requisitos y si estarán bien o no los niños adoptados por parejas homosexuales. Pero no es nuestro tema, no somos psicólogos, no nos vamos a meter en una hondura. Que ignoramos porque no, no, no tenemos estudios de psicología, pero sí, y con eso ratifico y damos por terminado prácticamente el programa. La ley ordena, y si la ley dice que los homosexuales que se casen tienen el derecho de adoptar, ahí está la norma. Yo nomás te pediría en este minuto una despedida a la distinguida teleaudiencia que nos honró. Y que saben ellos que porque nos dejan entrar a su casa este programa es una realidad. Claro, maestro, muchísimas gracias. Aclaramos que en todos estos conceptos de familia, todos los conceptos están cubiertos en el Código Civil y tienen la protección y merecen la protección del Estado en los tribunales de la República Mexicana. No podemos nosotros, sobre pretexto de que no está regulado en algún Estado, negarnos a prestar auxilio en el tema de violencia familiar. En toda la República Mexicana, que creo que es importante. Y para terminar, maestro, creo yo nada más conveniente dejar en el tintero un tema fundamental. Hemos hablado que más que tener buenas leyes, es necesario tener buenos jueces. Muy bien. Ya Aristóteles hablaba de que siendo el juez una justicia viva, es mucho más conveniente acudir a él que no a la ley, que es una cosa sorda y muda. La ley no puede hacerse cargo de todas las cosas como con su prudencia, lo puede hacer un juez. Creo yo que necesitamos premiar a esos campeones de la justicia, estimular a esos campeones de la justicia, como se les, se les ha denominado, ver mecanismos de selección para que los mejores jueces sean seleccionados y tengan la oportunidad de ser magistrados también. Ahora que vamos a entrar en una nueva fase con el sistema judicial, en la nueva constitución de la Ciudad de México, creo que sería importante que analicemos, ¿Cuál sería el mecanismo idóneo para que esos jueces que están haciendo su mejor esfuerzo en la primera trinchera tengan la oportunidad de ser magistrados a través de un mecanismo confiable, transparente y efectivo? Bueno, yo aquí te diría, y frente a la disignidad de la ojalá que lo aceptaras, es algo que me tiene en una gran inquietud, que pudiéramos dedicar eh, con tu presencia uno o dos programas a que habláramos en general de la nueva constitución de la Ciudad de México. Sería Porque muy interesante, tiene, tiene tantos temas, sí. a mí, por ejemplo, me tiene muy impresionado y no he encontrado la respuesta de que tenga 71 artículos y 39 transitorios. Cuando, por ejemplo, la, el Código Civil de la Ciudad de México del año 2000 tiene dos artículos transitorios o las constituciones... La de 1917 y con la de 57, pues cuatro o cinco artículos, pero 39. Creo que el esfuerzo, maestro, el esfuerzo del constituyente es muy loable, pero desde luego, como toda labor humana, perfectible. Muy bien, pues realmente eh, creo que la distinguida teleaudiencia estará, como nosotros, satisfechos. Yo te agradezco tu tiempo, tu presencia. Eh, les recuerdo que ustedes pueden vernos en Dish, en Sky, en Easy, en 112, en 639, 731, las repetidoras locales de, la, de televisión en todo el país. Igualmente, en el canal que yo tengo en YouTube, Julián Huitrón Fuentevilla-Derecho Familiar, tienen ustedes acceso gratuito a los 280 programas que hemos hecho. Y les comento la última noticia, ya llega este programa a 88 países y en los últimos 15 meses, han sido vistos más de dos millones de horas todo lo que aquí grabamos. Muchas gracias. Gracias, Lázaro. Gracias a usted, maestro. Es un honor estar en su programa, que les repito, para mí es un evento histórico el tener la oportunidad de coincidir gracias. con quien hoy por hoy, en mi humilde opinión, es el padre del derecho familiar en México. Gracias, Lázaro. Muy amable. Y a ustedes, esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.